Cuerda de fibra. ¿No fibra de cuerda? No. Hostia, no hay más forma que desgraciar un arma de Airsoft cargando un cargador con bolitas de estas de líquido. ¿De litio? ¿De? Líquido porque me parece un jabón, algo, bolitas de estas de jabón. O de gel. ¿De gel? Ah, bolitas de gel, sí. Hostia. Hay que ser retrasado, tío. Ya puede limpiar bien la réplica esa ya. Si no es para tirar. Si no es para tirar, exactamente. Carne. Me cargo un vagabundo. ¿Eh? Yo me cargo un vagabundo de esos. Qué mala gente. Espera, y se ha puesto un jabalí por medio y pupa, se ha cargado. Ah, claro. Por eso no corto yo los yerbajos. Le estaba dando con el cuchillo de desollar. Claro. Sí, hasta qué punto compensa esto. Este nivel 11. Me mató. Cago en... ¿Quién te ha matado? Dímelo. Que lo mato. Vagabundo. Vagabundo, me cago en... ¿Pero tú con quién te estás pegando, tío? No, nivel 11, pero como yo tan solo... ¿Pero te has hecho armadura ya o algo? No tengo el arco. Sí, tengo una armadura, pero... Qué paciencia tengo que tener. Dios mío, Dios mío. Dios mío, qué paciente. Dios, dame paciencia, porque el día que me dé fuerza va a pasar un hecatombe. O sea, el día del juicio final. Ya te digo. Es el juicio final. Joder, qué susto, me cago en... A los reyes del metal. Rama, rama, ding dong.
Voy a ir por cobre. Por la mina. A 300 metros. No veo, no veo, no veo, me la pego. A ver, mostrar radio. Presente bandeo. No, melón. Es tonto del culo, sí, señor. Sí, señor, es tonto del culo. Venga. Puta. Puta, 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 puta. Escalera, escalita, cuerda de fibra, venga. Entrada de madera. Ya la he dicho. Vale, próximo será esto. Ramas, barro y arena. Hay tormenta por ahí, ¿eh? Mucha, mucha. ¿Cómo se construyen las armaduras? De los que tienes contra la pared, hay uno que tiene como armaduras colgadas. En la constituiría, creo que es. Ese es el primer nivel. Sí, eso es lo único que hace. Sí, ya. Jebelí, jibilí. Si le pego un flechazo desde aquel río, ¿me matará? ¿Qué es eso? No me matará. Lo veremos después de la publicidad. Está no creo. ¿Qué? Que si está desde una altura no, no llega. Es lo que quiero saber. ¿A partir de qué altura? Y lo que te quieras. Te ayudo, estoy ya a 70 metros. Te no, lo es por saberlo más que nada. Ah, ya te veo.
A ver, esto lo hago aquí. Piel gruesa. Piel gruesa. Piel fina. Piel gruesa. ¿Cuánto de piel gruesa? Tres. Tres. Claro, yo tenía antes mucha piel y ya me he quedado así. ¿Por qué? Porque soy así. No hay que ser tan así. ¿Cómo se eliminaba el marcador? ¿El? Un marcador. ¿Marcador? ¿Qué marcador? Es un marcador. Ah, vale, eso sí, tenía su... Marcar, desplazar, borrar anchura. al control este. Ay. Piel gruesa, venga. Perdona, ¿dónde coño he guardado yo la piel gruesa? ¿Cómo me está poniendo esto? ¿Por qué abajo del todo? Hace unas cosas.终于有猎物来了！Muy bien, ¿por qué?
de construcción bloqueada. Bloqueada, bloqueada, desbloqueada. Tengo pronunciamiento, mira, no puede ser. No, aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí tampoco. ¿Y por qué bloquear? Ahora sí. Barro y arena. Vamos a por barro. 终于有猎物来了。 Al capullín este se le ha decaído ya la estructura. Al zaste este, ¿cómo se llame? ¿Hola? Hola. Sí, pero ¿se le ha decaído todo? No, son dos cimientos. Qué barbaridad. Qué situación. Casa. Ah, 5, es aquí. Vamos a cazar. A ver, ramas y arena.
Antes me he cargado un oso yo solito, Aurio. Yo lo hago. ¿Eh? ¿Qué has hecho, pues? No, no lo he matado solo. Se ha empezado a pelear con jabalís y todo lo encontró que pillaba. Y yo, ah, ya, sí. Yo estaba esperando ahí, digo, bueno, pues ya, ya se cansará. Y cuando se ha enterado que, sí, que ya estaba por la mitad de vida, sí. Pues se ha dado con todo. Con todo se ha dado. Yo empezaba a tirarle flechazos y me escondía detrás de un árbol. Se iba, volvía y otra vez flechazo. Toma, pa. Hostia, pero el cabrón repartía con todos, ¿eh? No dejaba títere con cabeza. Cuando suele muy, muy alto. Arena. Muerto Víctor, fue horrible. Estaba probando yo el escudo, pero es una mierda. Lo recordaremos. El escudo no hay que saber usarlo. Pero distinto. Siempre te recordaremos. Y me parió. Y otra vez me ha matado. Aquí que decía el cura que el pico no valía para minar. Que solo era para hacer pozos. Sí. Pues aquí no, pone que no.
Para excavar en zonas con vetas de minerales, donde también podrás construir un pozo. Pues eso, para hacer pozos y... Bueno. Claro, excavar es lo que te hace el pozo. No te enteras, es que se entera, no, chaval. No me entero, no se entera, tío. La pala es que te dice la veta, ¿cómo está? La veta. Está haciendo el erciso aquí. Ah, extrayendo. Extrayendo piedra o algo. Bueno, sí, hay un. Tenemos ahí unos. Extrayendo. Cobre. Ay, cabrones. ¿No lo sabías? No. Sí, señor. Cojo un poquillo. He hecho unas mutas, he venido y digo, las menos que están ahí para no meterme con ellos, no puedo. Echaré de comer algo, a ver si quiere. ¿Qué come? Al tío. Pues que, bueno, lo que nosotros comemos también. Ese esclavo lo pusimos antes, antes de ayer o algo así. Sí. Para que extrajera las vetas. ¿Y cuánto, cada cuánto? En general puedes poner que extraiga solo cobre, pero como hace falta piedra también para otras cosas, pues está extrayendo de todo. ¿Cuánto extrae la hora? No se sabe. No, poco, no sé exactamente cuánto, pero sé que es poco.
Yo le acabo de quitar 60 y ya han sido 3 horas o algo así. O sea que, pues, digamos. Cogido 20 para unas botas. He pagado Lo que necesites. Necesitáis por algo. Aún tengo yo aquí. El cobre tengo yo en lingotes. yo cada Espérate. vez que voy le doy a recoger le doy algo para comer también. Cobre en lingotes tengo yo. No, no tengo cobre en lingotes, no tengo nada. Literalmente. Pero es porque lo estoy gastando las menas en la mejora del lugar. Algo tengo por ahí por los edificios tirado. Da igual, para mañana ya tiene bastante y tiene comida para unos par de días o más. Ramas, más ramas. Pueda proteger para ir a matar a los cabrones estos. Ese, lo bueno es que tú pones eso, cada cual puede poner, creo que una mina. Con varias minas. Tres de todo. Y a mayor sea la habilidad del propio esclavo, más recursos lo obtiene. Más coñado el hacha, hijo. Vaya, anda. Que no hay bloques de pie. No sé quién ha estado matando animales, pero Yo. pues te van a comer la vida ahora los animales. Van a ir a por ti. ¿Cómo que me van a comer la vida? Cuando te empiecen a atacar todos los que puedan, lo veremos. La hostilidad. Están en la base. Bah, te atacarán los lobos en breve. Ah, bueno, han venido antes y me ha servido de mucho. He cogido todo lo que tenía. Yo Estoy me aquí en la base. encerro en mi casita. A mí no me gusta. Antes 4 o 5 lobos. Me he cargado los dos o tres jabalíes que tenía y los he destruido. Sí, claro, pues la actividad. No tengo piel.
No, no, ¿Qué tal? ¿Ha eso. salido un aviso o algo? Sí, ha salido un aviso. Lo que muchas veces sale el aviso, pero aquí no ven, nunca viene nadie. Eso es una leyenda urbana, me parece a mí. Claro, no, a mí antes me han venido cuatro huevos. Guijarros, me cago en la puta. Rama, joder, no pide rama, tiene esto. Derrama, derrama.
cuestión que me perturba estas noches. No, vamos a poner puerta aquí. Es de box. Arena 5.
potro, vamos a buscar el potro salvaje. Hojas de morera, ¿dónde encuentro yo hojas de morera? Me cago en la leche. Pide cosas raras esto, ¿eh? Hay que ir a por cobre. Mm-hmm.
miedo demasiado para el lado. Me la hemos liado.
qué pena me da. ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa?
Cringy Dad Gaming. So in this myth of empires, this isn't going to be the hard. Hopefully this video will help. So this iron ore deposit here I've just found is in the Northern Mountains region, and I spawned in that top right hand corner of the map, but if you choose a spawn, regardless of where it's going to be, it's always going to be on the right side of the map. So I've had to move west a little bit more, so going towards the middle of the map, so to speak. And you'll find this iron ore usually in quite high up areas, so in kind of mountains and hills and things like that. And it's quite easy to spot because it's a lot darker than anything. ¿Te va a dormir ya? Sí. ¿Tan pronto? Sí, son las 12:30, tío. Bueno, contando que te levantas a las 5. A las 5. 6:30. Casi 5, bueno, más o menos. Aquí me voy a acostar a la 1, pues. Pues mira, igual a las 7:30. A las casi 5, más o menos, se conecta. Mañana te llamo, Alexia. A mí no me llames.